días. ¿Cómo nos encontramos, familia, en esta hermosa mañana? Vamos a ponernos ya en reverencia a nuestro Señor. Es hermoso estar todos en familia. Hay caras que no veíamos y que hoy estamos contentos de que estén aquí. Nos alegramos bastante de tenerte entre nosotros, John. Qué bueno que estás de nuevo con nosotros. Damos gracias al Señor. Y están pasando cosas muy hermosas, cosas muy maravillosas en este santo lugar. Aún no ha llegado nuestra nueva líder de las damas, pero las damas tuvieron su primera reunión. ¿Cuántos damos gracias a Dios por ella? Un fuerte aplauso al Señor. Gracias. Está en el hospital, pero vamos a orar por ella. Vamos a orar por ella, porque nuestra líder de las damas está en el hospital. Vamos a orar por ella, esperando en el Señor, confiando en el Señor que esté bien. Pero miren, dense cuenta de algo. La palabra de Dios nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados, contra potestades y príncipes de maldad. El enemigo sabe cuando nos ponemos firmes a trabajar en la obra del Señor. Y la Escritura dice que el enemigo solamente viene para robar, para matar y para destruir. Pero hay poder en la sangre de Cristo. Y vamos a cubrir a esta hermana, Adriana se llama ella, con la sangre preciosa de nuestro Cristo, suplicándole que sea con ella. Ella ha decidido, a pesar de su situación física, de su condición de salud, ella ha decidido pararse al frente y trabajar en la obra del Señor. Mi hermano, mi hermana, si has decidido pararte al frente y trabajar en la obra del Señor, más vale que te prepares, porque el enemigo te va a atacar. Pero hay poder en la sangre de Cristo. Son más los que están con nosotros que los que vienen contra nosotros. Amén. Así es que vamos a darle gracias a nuestro Señor. Yo me gozo, porque en esta primera reunión de damas, yo sé que el número va a seguir creciendo. Pero esta primera reunión de damas, 11 damas estuvieron ahí. Fue algo hermoso. Y es apenas el comienzo. El Señor va a hacer grandes cosas. Y saben, yo me emocionaba tanto porque comenzara ese ministerio de damas, porque yo sé que va a traer como un efecto dominó. Va a contagiar no solamente a esta congregación, sino al resto de los ministerios. Yo también quiero que haya un ministerio de varones fuerte. Y he estado orando mucho al Señor porque ese ministerio de varones se levante. Y yo sé que en el nombre de Cristo este ministerio de varones va a empezar pronto. ¿Cuántos dicen amén a ello? Así es que vamos a poner esta amada congregación en las manos de nuestro Señor. Y los que estamos aquí, intercedamos por los que aún no están aquí. Intercedamos por aquellos que no vinieron. A veces tal vez preguntamos, oye, ¿qué pasó con el hermano? No sabemos, pero vamos a orar por ellos. Y cuando salgamos de aquí, si tienen tiempo, échenles una llamadita para decirle, mi hermano, mi hermana, estuve orando por ti. Amén. Vamos a orar en esta hermosa mañana pidiéndole al Señor que Él se agrade de su pueblo. Amantísimo Salvador que estás en el cielo y en todo lugar, a ti sea la honra, a ti sea la gloria, oh Padre Celestial. Te damos gracias, oh Padre, porque tú eres excelso. Tú eres grande en misericordia. Padre, ponemos en tus manos preciosas la vida de tu hija Adriana, Señor. Esta líder de las damas de pizza, Señor. La ponemos en tus manos preciosas, oh Señor Jesús. Padre, reprende al enemigo, Señor. Y Padre, extiende tu mano de sanidad
en su cuerpo, Señor, allá en aquel hospital donde ella se encuentra, Señor. Envía tus ángeles, Señor, pero sobre todo, Señor, que tu Santo y Divino Espíritu se mueva, Señor, en su vida, Señor. Y aún en ese lecho de ese hospital, Señor, que ella pueda ser luz, que ella pueda compartir tu palabra. Sé con mi hermano Juan, sé con Ruth, Padre Celestial, fortaléceles, levántales, Padre, y ayúdanos a los que ya estamos aquí, Señor. Yo te doy gracias, Padre, porque ya han pasado 3 semanas de esta enfermedad que me atacó también a mí, Señor, pero hay poder en tu sangre preciosa. Aquí estoy de pie, Señor. Ese es un milagro tuyo. Te doy gracias, te alabo, te glorifico, Señor. Y Padre, queremos poner este servicio en tus manos preciosas. Queremos, Señor, venir a depender de ti, Señor, en cuerpo y en alma, Señor. Padre, agrádate de tus hijos. No tenemos que darte, Señor, solamente un corazón humilde, sincero, que anhela buscar tu rostro. Hoy queremos hacerlo en esta mañana, dedicarte, Señor, este día por completo a ti, Señor. No importa que solamente esté un par de horas en este lugar, este día quiero dedicártelo por completo a ti, Señor. Quiero caminar conforme a tu voluntad, quiero hallar tu gracia, Señor, y quiero hacer lo que tú me digas que haga en este día, Padre. Yo te alabo y te bendigo, y te suplico que tu espíritu se mueva en este lugar, que nos permitas tener, Señor, un tiempo donde podamos meditar en tu palabra, donde podamos, oh Padre Celestial, sentir tu amor, tu bondad en nuestro ser. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén y amén. Abra la Sagrada Escritura en el libro de los Salmos. Vamos a ir al Salmo número 23. Es un salmo muy conocido. Es un salmo que tal vez muchos no lo sabemos hasta de memoria. Pero más que aprenderlo de memoria, a mí me gustaría que lo grabáramos en la tabla de nuestro corazón. Y que le pidamos entendimiento al Señor para que aprendamos a discernir esta palabra. Aquí hay un mensaje poderosísimo en este salmo. Dice así la palabra del Señor: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero eso no quiere decir que no vamos a agradecer. Ojo con ello, nada me faltará. No se contradice, sino que está diciendo que lo que el Señor sabe que necesito, no me va a faltar. Nada me faltará de lo que Él sabe que necesito. Los demás son cosas que yo quiero, no que Él quiere. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Cuántos vivimos estresados, ajetreados? Bueno, si no sabemos descansar, mi hermano, mi hermana, Él nos va a hacer descansar. Por eso es que dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto aguas de reposo me pastorará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Cuando andamos en esas situaciones difíciles de nuestra vida, Él nos conforta, Él nos levanta. Y dice el verso 4: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Entendemos esa parte? Porque cuando pasan cosas difíciles en nuestra vida, decimos: ¿por qué esta corrección, Señor? Aquí no lo está diciendo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, es decir, con tu Santo y Divino Espíritu que posa sobre nosotros. Dice: mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán
todos los días de mi vida. Yo quiero terminar con esta parte final atesorándolo para mí. No sé ustedes, pero yo lo quiero atesorar para mí. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Cuántos quieren morar el resto de sus días en la casa de Jehová? ¡Aleluya! No hay mejor lugar que estar en los atrios de la casa de nuestro Padre. Dios me los bendiga, qué bueno que están con nosotros. Vamos a adorar al que vive y vive para siempre. Amén. ¿Listos para adorar a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores? ¡Aleluya! Si trajiste tus manos, apláudale al Señor. Si trajiste tus pies, dánzale al Señor. Lo que el Señor te ponga en tu corazón, hazlo. Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Aleluya. Amen. I want to share, before we sing this song of scripture, quiero compartir una escritura con ustedes. Es en el libro de Filipenses. Filipenses, capítulo 4, chapter 4. Mire, en la frente aquí es una hermana cree en el poder de Dios. Aleluya. Okay, I'm going to speak in English so Paulina can translate. Our sister Jessica. Nuestra hermana Jessica. The Lord free her from cancer. Dios la sanó de cáncer. She went through therapy. Tomó terapia. She just got notice the other day. Recibió noticia hace unos días. And now another part of her body has cancer. Ahora otra parte de su cuerpo tiene cáncer. But she stands here before you. Pero aquí está parada delante de ustedes. Not to receive glory. No para recibir gloria. But to give glory to God. Hallelujah. We need to understand something. Necesitamos entender algo. Apart from God, we can't do anything. Aparte de Dios, no podemos hacer nada. But this scripture says, I can do all things through Christ. Pero esta escritura dice, todo lo puedo en Cristo. Who strengthens me. Que me fortalece. Hallelujah. And as pastors, y como pastores, we hear from everybody, many people de mucha gente getting sick, que están enfermos, and I'm talking about terminal illness. Estamos hablando de, the pastor himself has been dealing with his sickness. Nuestro pastor también está con su, está enfermo. And like what he mentioned earlier, y como mencionó hace rato, our battle is with principalities and powers of darkness. Sometimes we're sick because we get sick. But we need to understand, when we start serving God, it's not a game. The enemy doesn't like it. And he's going to come after you and your family. Anything to get you to stop serving God. Para pararnos de servir a Dios. This song that we're going to sing right now, este canto que vamos a cantar and the name is Dios es fuerte, God is strong, is a song that when I hear my sister Jessica sing this song, es un canto que cuando yo escucho a mi hermana Jessica, I know she believes it. Yo sé que ella lo canta creyendo. And I want you to believe it too. Okay, let's stand up on our feet and praise the Lord with this song. Adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Un aplauso fuerte para nuestro Señor.
Dios es fuerte, grande es nuestro Dios. Dar un aplauso al que vive y vive para siempre, Cristo, nuestro Salvador. ¿Sabes? Cuando las situaciones se ponen difíciles en tu vida, lo único que nosotros tenemos que hacer y debemos hacer es postrarnos ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Postrado, dice esta siguiente alabanza. Y otra vez estás tú aquí, y otra vez estoy yo aquí, postrado. Debemos venir y postrarnos, alegres. No importa que haya dolores en nuestra vida, alegres, dependiendo de nuestro Señor. Canta con nosotros esta hermosa alabanza y dile al Señor que ponga su mano sobre ti, aleluya. Thank you.
decía la pastora antes de comenzar esta alabanza, han estado sucediendo cosas muy duras en el cuerpo de Cristo. Y el enemigo no se ha quedado quieto. Ha querido atacar el cuerpo pastoral, como ha querido atacar el cuerpo de líderes. Pero nosotros tenemos que enfocar nuestro caminar, nuestro mirar en el Señor, creer en Él, que aún en medio de la dificultad Él está obrando para nosotros, y aprender a caminar. No pase, no importa lo que pase en nuestras vidas, a seguir caminando para el Señor. Esta alabanza que vamos a entonar habla de dos cosas. Uno de ellos es: creo en ti. Digamos al Señor que creemos en Él a pesar de lo que esté pasando en nuestras vidas. Y vamos a terminar con esta alabanza que también dice: cuerdas de amor. Estás pasando por una situación difícil en tu vida. Deja que el Señor deslice esas cuerdas de amor sobre tu ser y te levante. Jesucristo le dijo a Pedro: Satanás ha pedido tu alma para ser zarandeada. Pero también le dijo: pero yo estoy rogando al Padre para que una vez que tú pases esta prueba, tú vengas y motives a tus hermanos. Yo no tengo la respuesta a lo que estás atravesando tú. Lo que sí te puedo decir es que hay un propósito divino detrás de ello. Solamente cree en el Señor y refúgiate en sus cuerdas de amor. Aleluya. Vamos a dedicarle este canto a nuestra hermana. Quiero que hagamos una oración también. Este canto me tocaba mucho en la semana porque nos llamaba esta jovencita. Algunos de ustedes la conocen, Paola Alvarado. Estuvo con los soldados de Jesucristo. Ella cantaba este canto, Cuerdas de Amor. Pero ella me mandaba un mensaje y me decía: pastor, ore por mí. Me detectaron cáncer y leucemia. Y yo le decía: Paulita, afiánzate del Señor. Dice: mira, estamos ensayando un canto que me hizo recordarte a ti. Tú me contactas. Digo: bueno, refúgiate en este canto. Refúgiate en las palabras del Señor. Y aunque pase lo que pase, no te sueltes. Y lo mismo te lo digo a ti, Jesse. Pase lo que pase, no te sueltes. Y si te faltan fuerzas, dile al Señor: Señor, ya a veces se me están terminando las fuerzas, tómame tú a mí. Es más poderoso el que está con nosotros que el que viene contra nosotros. Aleluya. Creo en ti, dice esta hermosa alabanza, como la vamos a comenzar, y nos continuamos con cuerdas de amor. Aleluya. Thank you.
Señor, aunque esté pasando por situaciones difíciles, tú sigues confiando en el Señor. Esa palabra que el Señor te ha dado te va a levantar una vez más. Que el Señor está permitiendo situaciones en tu vida solamente para fortalecerte. Él te está envolviendo en sus brazos de amor. Que tu fe no decaiga. No pares de servir al Señor. Sigue adelante. Sigue esforzando.
Venimos delante de ti, Señor. Y con este aceite que es símbolo, Señor, de tu unción, Señor, ungimos, oh Padre Celestial, a tu hija Kenia, oh Padre Celestial. Y Padre, también ungimos, Padre, el fruto de su vientre, oh Padre Celestial. Padre, separa esta criatura, Señor, para tu servicio. Desde el vientre de su madre, Señor, dice la Escritura, yo te formé, yo te separé para que seas profeta mío, dice la Escritura. La ungimos en esta mañana, Señor, y pedimos por fortaleza para tu hijo, Señor, para que él siga siendo, Señor, ese apoyo, ese soporte en este matrimonio, oh Padre Celestial. Y Padre, no importa lo que los médicos hayan dicho, Señor, sobre tu hija Jessica. Padre, este aceite, Señor, que representa tu unción, oh Padre, la derramamos sobre su ser, creyendo, oh Padre Celestial, como dice la Escritura, que las enfermedades tú las llevaste en la cruz del Calvario, Señor, y que por tu sangre somos curados, oh Padre Celestial, y lo declaramos creyendo en el nombre de Cristo Jesús, que toda enfermedad, Señor, es reprendida en el nombre de Cristo Jesús. Dale, Señor, fortaleza a tu hija, Señor. Dale, Señor, esa sabiduría para permanecer firme, fuerte delante de ti, Señor. Dale sabiduría a su hija, Sharani, Señor, para apoyar a su madre, Señor. Dale sabiduría, Señor, a su hijo John, Señor, para hacer ese baluarte, soporte fuerte en la vida de su madre, Señor. Y ponemos a esta familia por completo en tus manos preciosas, Padre Celestial. Que permanezca la paz aquí en nuestro, por favor. Vamos a orar con esta hija de Dios también. Sobre su ser, Padre, y te suplicamos, oh Padre Celestial, por su vida, Señor. Fortalece su vida, Señor, aleluya. Extiende tu mano poderosa, Señor, en su ser, desde su cabeza, Señor, hasta la punta de sus pies, Señor. Restablece, Señor, cada músculo, cada nervio, Señor. Echa fuera todo el dolor de su vida, Señor. Yo te doy gracias por haberla puesto, Señor, en mi camino, Señor. Tú sabes el compromiso personal que tengo con ella, Señor. Cuando mi madre fue llamada a tu presencia, Señor, me dijiste lo mismo que le dijiste a tu apóstol estando tú en la cruz. He ahí tu madre. Y tú sabes que la amo, Señor, a que permanezca. Me preocupa su salud, Señor. Por eso la deposito delante de ti, Señor. Trabaja en su vida, Señor. Trabaja en su ser, trabaja en la vida de sus hijos. Que aprendan a valorar a su madre ahorita que la tienen, Señor. Y permite, Señor, que sus ojos puedan mirar, Señor, las oraciones que ella hace constantemente para su familia. Señor, fortalécele. Dale paz. Dale gozo en su corazón. Que nada ni nadie le arrebate ese gozo, esa alegría, Señor, de su ser. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, oh Señor. Aleluya, Señor. Pueden pasar a sus lugares. Dios te lo bendiga. Aleluya, Señor. En lo que harás en mí, yo creo en ti, Jesús. Y en lo que harás en mí, levanta tu voz y dile al Señor, en mí, en mí.
gracias, Padre, mientras estamos en esta sala de espera, Señor, como decía mi esposa la otra ocasión. Mientras estamos en ese pasillo donde tenemos que esperar, enséñanos a adorarte, Señor. Para que esa adoración, oh Padre, sea como ese bálsamo, como ese aceite de unción que refresca no solo nuestro cuerpo, sino nuestro ser, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a pedirle a nuestra diaconisa, a Pastora Timo, que pase esta mañana, que ore por los tesorera, perdón, la diaconisa no está el día de hoy. Gracias. Ya tiene dos trabajos, ahora es diaconisa y tesorera. Para que ore por los diezmos, las mujeres, nuestra tesorera. Aleluya. Siempre los hijos del Señor tienen muchos cargos administrativos, y no porque sea una carga, sino que es para la gloria del Señor. Le doy gracias al Señor por todos los que están aquí. El Señor es bueno. Siempre va a haber enfermedades en nuestras vidas. Siempre vamos a estar pasando por dificultades del pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios ama al Señor. Él da las fuerzas, Él da las fortalezas, Él da la esperanza. Y es cuando más, yo creo que nos acercamos al Señor cuando pasamos por dificultades. Mucha de mi familia está pasando por enfermedades graves. Mis hermanos en Cristo aquí también. Que mi familia también está pasando por enfermedades, pero el Señor está con nosotros, y para Él es toda la honra y toda la gloria. Y no le hace que pase en nuestras vidas, nunca déjenos de darle gracias y amar a nuestro Señor. En estos momentos vamos a levantar nuestros diezmos y nuestros diezmos. No nomás es el dinero, sino que es en la vida que damos el servicio al Señor, con nuestras fuerzas para hacer el trabajo en la iglesia, afuera de la iglesia, hablar a otras personas de Cristo. Y eso es lo más importante en nuestra vida, que llevemos una alma a Cristo. Vamos a orar. Gracias.
presencia del Señor. Siento la presencia de mi Padre. ¿No sienten calor? ¿Todos están bien?
¿También? Ok, perfecto. Porque no quiero que sientan el calor. Yo estoy sintiendo un poco de calor. A lo mejor es... Déjenme ver. Ahí está, un poquito mejor. Ahora sí. Esta semana vamos a tener un tema un tanto diferente al del resto de la semana. Gracias. Gracias, que por cierto, ahorita que toqué esto, se nos descompuso el refrigerador que tenemos en la cocina, ya se nos tronó. Así es que oremos para que el Señor les dé la sabiduría a los técnicos para que puedan hallarle el arreglo a ese refrigerador, y si no, pues bueno, vamos a orar para que el Señor provea un nuevo refrigerador, porque nos hace falta. ¿Ok? Así es que, pero antes de comenzar, vamos a venir en oración. Les pido que me ayuden a orar para que el Señor sea usándome en esta mañana, pero sobre todo para que ustedes no escuchen mis palabras, sino que escuchen verdaderamente lo que el Señor quiere decirles en esta mañana. Amén. ¿Me ayudan a orar? Amantísimo Salvador, venimos una vez más delante de tu presencia, oh Padre, a suplicarte, oh Señor, que seas tú tomando el control de esta predicación, Señor. Que seas tú, Señor, el que a través de mis labios hable a tu pueblo, Señor Jesús. Que, Padre, sea un mensaje entendible y apropiado para tu pueblo, Señor, que necesita escucharlo. Háblanos a nuestros corazones. Háblanos directamente, Señor, para poderte entender. Queremos escuchar tu voz. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén y amén. El título que le puse a esta predicación: no seas como el mulo. ¿Conocen a las mulas? No seas como el mulo. Dile al que está a tu lado: no seas mula y atiende el mensaje. O bueno, mejor dile: quita tu necedad y atiende el mensaje del Señor hoy. Así es que vamos a quitar esa necedad. Muchas veces no queremos quitar, somos muy tercos, somos muy necios, ¿verdad? Pero vamos a ver, conforme a la palabra del Señor, por qué el título de esta predicación de esta mañana: no seas como el mulo. Vamos al salmo que voy a tomar como base. Es el Salmo 32, versos 8 y 9. ¿Ya lo encontraron? Salmo 32, versos 8 y 9. Yo lo voy a leer en la versión Reina Valera, para que entendamos el porqué del título de esta predicación: no seas como el mulo. Dice así la palabra de nuestro Señor: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Según la Escritura, el mulo es un término que lo vamos a escuchar en las Sagradas Escrituras muy a menudo, acerca de la terquedad, acerca de la necedad. ¿Qué significa necedad entonces? Necedad en el diccionario bíblico es lo opuesto a la sabiduría. Y en el Antiguo Testamento, así lo dice allá en el libro de Eclesiastés, capítulo 2, verso 13. Dice:
y he visto que la sabiduría sobrepasa la necedad, como la luz a las tinieblas. Los mulos son animales híbridos, es decir, que son resultado embrionario del cruce de un asno o burro con una yegua, o de una asna o de una burra con un caballo. Nos dice Proverbios 7 y también el verso 22 dice: vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. Eso está en Proverbios 7:7. Pero también en Proverbios 7, verso 22 dice: a punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado. ¿Han visto a alguien que quiera entrar a la cárcel? ¿Gozoso? ¿Contento? ¿No? Aquí nos dice cómo un hombre falto de sabiduría va tras una cara bonita. Atención, maridos, aquellos que están mirando caras bonitas fuera del trabajo, cayendo en adulterio, tengamos cuidado con ello, varones. Recordemos que nuestra mujer es en la que nos debemos de deleitar. Para que podamos entender esta escritura, porque no nos podemos quedar con dos versículos. Así es que para entender esta escritura es importante entender el contexto de lo que está hablando aquí el rey David. Ya que este Salmo 32, si lo leemos completo, nos habla del arrepentimiento, el cual va de la mano con el Salmo 51. ¿Quién se sabe el Salmo 51? Creo que muchos. Ese Salmo fue el que compuso David después de haber caído en adulterio, que dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. El cual escribiría David después de su pecado con Betsabé. Pero aquí el Salmo 51, David lo escribe después de su caída trágica. Parece ser que ya tenía tiempo de haberse arrepentido, ya que el Salmo 32, el cual veremos hoy, se escribió mucho antes del Salmo 51. Este Salmo nos habla de una confesión. Vamos a ver qué nos dice, si nos vamos en el mismo Salmo 32, pero vayamos desde el verso 1. Para que lo entendamos. Y tiene un subtítulo, dice: la dicha del perdón. Y dice así: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Fíjense lo que dice el verso 3. Mientras callé, es decir, mientras no dije nada, se envejecieron mis huesos en mi gemir todos los días, porque día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. ¿Han visto cómo el pasto de repente está bien verde y de repente se seca, se ve todo amarillento? Desde lo que está hablando aquí, el rey David dice: y se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré, miren qué hermoso ya el sí. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto, dice David, orará a ti todo santo.
momento, en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas, no llegarán estas a Él. Tú eres mi refugio, qué hermoso. Me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender, aquí ya empieza el versículo con el que comenzamos, y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabresto y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Este salmo comienza en el versículo 1 expresando el gozo que se puede experimentar al obtener el perdón cuando fallamos, el cual muchos de los que estamos aquí hemos experimentado. Creo que todos los que estamos aquí presentes hemos fallado alguna vez. Y cuando venimos y pedimos perdón al Señor, sentimos esa paz en nuestro corazón, esa liberación. Ya que surge una liberación de una carga espiritual tremenda en nuestro ser, como que nos sentimos más ligeros, como que decimos, ay, hasta que descansé. El versículo 2 nos habla de la misericordia de nuestro Dios, que también todos nosotros disfrutamos todos los días, porque Dios es amor, Dios es bondad, es misericordia, pero además dice que es paciente. ¿Cuánta paciencia nos tiene el Señor? Como nosotros a nuestros hijos, ¿verdad? Cuando les digo, hijo, ya compórtate, y el hijo no hace caso, ¿verdad? Y así es nuestro Padre Celestial con nosotros, es paciente. Parece que David, si analiza bien este salmo, parece que David había logrado callar este secreto de su pecado. ¿Cuántos pecados hay ocultos en tu vida, mi hermano y mi hermana? Parece ser que había logrado callar este pecado, pero no ante Dios. Y esto le atormentaba, ya que en el verso 3 dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. ¿Has visto personas que aparentan muchísimo más edad de la que tienen? Yo conozco gente que aparenta edad, que les he preguntado, ¿cuántos años tienes? 40. Ay, caray, yo pensé que tienes como 65. Y también hay el lado opuesto. Hay quienes se ven súper jóvenes y me sorprende que les pregunto, ¿cuántos años tienes? 65. Ay, caray, parece de 30. ¿Verdad? Vayan viendo el porqué en muchas veces de las cosas de nuestra vida. ¿Te quieres ver joven? Confiesa tu pecado, para que no envejezca tus huesos, como decía David. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, dice David. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Fíjense, mientras callamos, las cosas pueden empeorar. David había callado y sentía ese consumir de sus huesos debido a la falta de confesión. Su alma estaba siendo seca, se estaba consumiendo por dentro. Eso, mi hermano, mi hermana, puede darle a la persona incluso un mal genio. ¿Conocen a personas de mal genio? Que por todo se molestan, hasta porque les pase una mosca enfrente. Amargados, corajudos, porque se están consumiendo por dentro y les hace un mal carácter.
Hay mucha gente de muy mal carácter, es por falta de perdón. Proverbios 14, 17 dice: el que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. ¿Quién quiere estar con una persona que es gruñona, que de todo se molesta? Nadie. David estaba seguro de que nadie sabía su pecado. Él estaba tan seguro que decía: esto que yo hice, nadie lo sabe. Y sí, tal vez nadie lo sabía, pero había olvidado que Dios lo sabía. Y esto era lo que lo estaba consumiendo. Porque aunque el Espíritu de Dios esté con nosotros, se contrista, no actúa en nosotros, no deja de incomodarnos hasta que confesemos nuestro pecado. Así que era Dios quien debía de confrontarlo, y para ello envió al profeta Natán. Yo no sé si estás notando, pero un gran hombre de Dios, como lo fue David, estaba tratando de vivir una vida de apariencia, de hipocresía. Si lo aplicamos a este tiempo, sería como esos cristianos de la CIA, es decir, a la secreta, ¿verdad? Que no quiere que nadie se entere que es cristiano. Así estaba haciéndole David. Estaba tratando de vivir una vida de apariencia. Nadie sabía su pecado, según él, pensando tal vez que este secreto se lo iba a llevar hasta la tumba. Pero Dios le amaba como te ama a ti, como me ama a mí. Y no podía permitir que su hijo se perdiera. Así que lo confrontó. Segunda de Samuel, capítulo 12, versos 1 al 14. Dice: Jehová envió a Natán a David, y viendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar una de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para que el que había venido a él. Entonces, vean aquí, se encendió el furor de David. Aquí volvió el David original en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo esto es digno de muerte, y debe pagar con la cordera con cuatro tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres este hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de la casa
de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mar sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré delante de todo Israel a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. ¡Qué tremendo! Después de ser confrontado por el profeta, David dice en el verso 5 del capítulo 32 que estamos viendo: mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. David reconoce y confiesa su pecado y es perdonado. David sabía que si él oraba al Padre, él sería compasivo y le perdonaría. Ya que en el verso 6 declara diciendo: por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Aquí hay algo bien importante, mi hermano, mi hermana. Mientras tienes la oportunidad de estar viviendo, puedes hallar a Cristo, puedes hallar su perdón. Por eso es que Él dice: por esto orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a Él. David reconoce que si nos arrepentimos podemos ser perdonados, podemos ser restaurados. Pero algo con lo que completa diciendo es que si Dios también es nuestro refugio, en el verso 7 dice: tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. ¿Has visto cuando estás, ya sea en pecado o ya sea en una dificultad, cómo es que el Espíritu de Dios te trae una alabanza y empiezas a adorarle? Y es cuando puedes venir y pedirle perdón. Si tú eres mi refugio y me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Cuando nosotros hacemos nuestra parte, mi hermano, mi hermana, ¿cuál es? Reconocer que hemos pecado. Cuando nos humillamos y suplicamos por esa misericordia, entonces Dios puede actuar en nuestras vidas. Y solo puede salir de nosotros adoración porque hemos sido liberados. Y adorar a Dios comienza con hablar. Es por lo que el verso 8 y 9, no sé si lo analizaron, no es David quien está hablando aquí. ¿Quién habla aquí? Dios directamente le está hablando a David. David habla del verso 1 al verso 7, pero del verso 8 y del verso 9 es Dios directamente diciéndole: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, porque hay muchos caminos que al hombre le parece que son perfectos, dice la Escritura, pero solo hay un camino: Cristo. Por eso es que dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Pero termina diciendo este versículo 8:
sobre ti fijaré mis ojos. Como cuando nosotros reprendemos a nuestros hijos y les decimos, más vale que te comportes, te estoy vigilando. Así le dice Dios a David, sobre ti fijaré mis ojos. Y en el verso 9 le dice una exhortación que va más allá, porque le dice, no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Hay personas muy necias, hay personas muy tercas, que verdaderamente son como mulos. ¿Cuántos mulos hay aquí? No levanten la mano, no se me decía. Bueno, ¿cuántas mulas hay aquí? Porque también las mujeres. No nada más los hombres. ¿Verdad? Porque dije mulos y ahí, ahí te hablan. No, también las mujeres. No entendemos que esa terquedad nos saca del espíritu y nos vuelve a la carne. Cuando nosotros somos necios, por algo tan simple que alguien nos esté hablando, usado por Dios o por el mismo Dios, y nosotros seguimos en nuestro, como decimos en México, en nuestro propio caballo, que no hay quien nos baje de ahí, ¿verdad? A Pablo le pasó, no iba montado en su caballo queriendo matar a los cristianos, y ándale, que lo, se encuentra con Jesucristo y pácatelas, que lo baja de su caballo. Gálatas 3:3 dice, tan necios sois, habiendo comenzado en el espíritu, ahora vais a acabar en la carne. Las características de un mulo son, y a lo mejor muchos se van a identificar aquí, porque las características de un mulo son fuertes. ¿Cuántos fuertes hay aquí? Son resistentes, pero nacen con un defecto. ¿Sabían esto? Son estériles, es decir, que no se pueden reproducir entre sí. Dios quiere, mi hermano, mi hermana, que nosotros demos fruto. Es por lo que hoy nos dice que no seamos como mulos, como mulas, que demos frutos dignos de arrepentimiento. Mateo, capítulo 3, verso 8 al 10. Mateo 3, 8 al 10. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo soy digno que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también él echa, está puesta la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol, dice la Escritura, que no dé buen fruto, es cortado y echado al fuego. Mis hermanos, mis hermanas, dejemos de ser obstinados. Déjense enseñar. Dejemos de ser caprichosos. Las cosas no siempre se van a hacer como nosotros queremos. Dejemos de ser rebeldes. No, es que las cosas se deben de hacer a mi manera. Dejemos de ser tercos, necios,
Dejemos de ser mulos, dejemos de ser mulas. Hay una historia de un mulo viejo y testarudo que se asemeja con mucha gente hoy en día. Dice esa historia que este mulo ya estaba viejo y que debía ser jubilado. Así que decidieron hacerlo y lo pusieron al mulo a descansar. Pero este mulo era tan terco, sin ofender a nadie, no se me queden viendo así, que cada mañana se presentaba a la misma hora de siempre para que le pusieran su carga y salir al campo. Y aunque ya no podía ni con sus propios huesos, ¿cuántos han visto así? Ya no pueden ni con su alma, pero no, yo puedo. Necios, tercos. El mulo insistía en seguir trabajando hasta que un día suspiró y se murió. ¿Cuántos ancianos han muerto por su terquedad? Como aquel alpinista de edad avanzada, quien después de haber tenido un ataque al corazón, después de un mes de recuperación, de haber salido de aquel hospital, decidió escalar el Everest. Y aunque le insistieron diciendo que no lo hiciera, él era terco, él era testarudo y como una mula. Así que emprendió la hazaña solo para morir en ese intento. Sus familias, cuando les entrevistaron, solamente dijeron: murió siendo terco como una mula. El salmista dice en el Salmo 73, verso 21 al 28, dice: Dios mío, yo estuve muy afligido, me sentí muy amargado, he sido muy testarudo, me he portado mal contigo, me he portado como una bestia. Tal vez David no quiere decir me he portado como una mula. Dice: me he portado como una bestia. A pesar de todo, siempre he estado contigo. Tu poder me mantiene con vida y tus consejos me dirigen cuando este mundo llegue a su fin. Me recibirás con grandes honores. Y pregunta David diciendo: ¿a quién tengo en el cielo? A nadie más que a ti. Contigo a mi lado, nada me falta en este mundo. Como dijimos al principio con el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aquí lo dice David: nada me falta en este mundo. Ya casi no tengo fuerzas, pero a ti siempre te tendré. Mi única fuerza eres tú. Los que se apartan de ti acabarán por ser destruidos. Los que no te sean fieles acabarán perdiendo la vida. Pero yo estaré cerca de ti, que es lo que me gusta. Tú eres mi Dios y mi dueño, y en ti encuentro protección. Por eso quiero contar todo lo que has hecho. Qué hermoso termina diciendo aquí David. David, al sentir esa angustia, se arrepintió y alcanzó el perdón. Pero también alcanzó una exhortación: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. No seamos necios, mis hermanos, mis hermanas, como el pueblo de Israel fue rebelde. Como cristianos, nosotros debemos de entender las maravillas que hace el Señor. No confundamos la oración de súplica que hizo la viuda con la oración de rebeldía que hizo el pueblo de Israel. Porque a veces son tantas las bendiciones que tenemos que pensamos que tenemos derecho a todas esas bendiciones, cayendo en la ridiculez de decir: vaya Señor, hasta que contestaste. Hay muchos así, ¿han oído oraciones así? Yo he escuchado oraciones así.
Oh, Señor, ¿pues cuánto tiempo te ibas a tomar? Algunos hasta osan decir, te pasas, Dios. Ya fue mucho. Si no me respondes en 3 días, me pierdes. ¡Wow! No seamos arrogantes. No seamos caprichosos. Muchas veces somos tan necios que no vemos nuestra propia necedad, que afecta incluso a personas que ni conocemos. Miren, una tragedia sucedió por un mulo que iba con su dueño antes de entrar a un puente colgante en una selva. Este mulo se sentó antes de entrar a ese puente colgante y no quiso caminar más. Su dueño le daba de varazos y camina. Lo quería dejar y el mulo aferrado, sentado a la entrada de ese puente colgante. Una familia venía corriendo porque un león los venía persiguiendo. Esta familia pereció por la terquedad de ese mulo que no se quiso mover. No seáis como el mulo, sin entendimiento, dice la palabra. Yo te pregunto, y no necesitas contestarme, contéstatelo a ti mismo. ¿Hace cuánto tiempo que estás de necio con ese pensamiento de no perdonar al que te ofendió? ¿Hace cuánto tiempo que no has querido obedecer una orden que Dios te ha dado? Llámese en el ministerio, llámese de reconciliación. ¿Hace cuánto tiempo que guardas ese secreto que tú crees que nadie sabe? Pero Dios sí lo sabe. ¿Hace cuánto tiempo que tus oraciones no son contestadas? ¿Sabes que las oraciones no son contestadas por nuestra necedad, por nuestra terquedad? Y la lista, mis hermanos y hermanas, podría continuar. Nos podríamos hacer la lista larga y nos haría falta tiempo. Así es que más vale, mi hermano, mi hermana, que analices, que prestes atención al mensaje de hoy. No seamos, y miren cómo lo dije ahora, lo estoy diciendo primero, no seas. Lo digo, no seamos, porque yo también estoy dentro de ese mal. No seamos como los mulos. Por eso Dios nos dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Estamos siendo vigilados, mis hermanos. La pregunta aquí es, ¿qué estás esperando para confesar ese pecado? ¿Que Dios levante un Natán y venga y te confronte? No esperes a ser confrontado, mi hermano, mi hermana. En otras palabras, ya no seas mula. Ya no seas mulo. Entiende, razona. Cristo te ama. Y el Padre que ama, corrige. Fíjense cómo voy a terminar con este versículo. Salmo 32, pero el verso 9, pero la traducción en el lenguaje actual, que lo dice de una forma muy distinta, dice, los mulos y los caballos son tercos y no quieren aprender. Para acercarse a ellos y poderlos controlar, hay que ponerles una rienda y un freno. Lo dice más entendible. Mi hermano, mi hermana, es tiempo de que verdaderamente obedezcamos al Señor. Que quitemos esa necedad de nuestra vida. Si el Señor te dijo, deja tu pasado atrás, déjalo. ¿Para qué lo llevas contigo? Si el Señor te dice, perdona a tu esposo o a tu esposa por lo que pasó en tu matrimonio, ¿por qué no lo has hecho? ¿Por qué no perdonas? Si el Señor te dice, sigue caminando y enfócate en mí, ¿por qué no lo haces?
No seamos como los caballos o como los mulos, sin falta de entendimiento. Tenemos que aprender a caminar en una sola dirección. Por eso es que el Señor dice: te haré entender y te mostraré el camino. No caminemos por lo que nosotros creemos que estamos caminando bien. Judas, en su necedad de amar más al dinero, perdió su salvación. Saúl, por su terquedad a realizar cosas a su modo, le fue quitado el poder. Salomón, con toda su sabiduría, fue tan terco que sus muchas mujeres lo volvieron a la idolatría y perdió todo lo que tenía. David estuvo a punto de perderlo todo, pero él se arrepintió, y aunque las consecuencias afectaron todo su entorno, incluyendo su familia, logró recuperar su salvación. Mi hermano, mi hermana, recupera tu salvación, atesórala, no dejes que se pierda por nada ni por nadie. ¿Por qué no te pones en pie? Y vamos a pedirle al Señor que nos enseñe a caminar con entendimiento. Dile al Señor en esta mañana en tu oración: Señor, quítame esa necedad. Quítame esa terquedad que hay en mi vida. Y enséñame tu camino. Enséñame a caminar por el sendero del bien. Yo quiero ser obediente a ti, Señor. Yo quiero ser como David, que ciertamente se equivocó como yo me equivoco. Pero yo quiero reconocer que solamente tú puedes dirigirme. Que no cierres tus ojos. Terminamos en esta hermosa mañana en oración. Padre, te damos gracias por tu palabra hermosa, Señor. Porque ciertamente, Señor, este mensaje primero fue para mí, Señor. Padre, cuando me dabas este mensaje, vi tantas cosas en mi vida personal. Yo propiamente me he comportado como este mulo, necio, terco. Pero no quiero seguir actuando así, Señor. Yo quiero ser obediente a ti. Por lo cual te suplico, Señor, sabiduría de lo alto. Y te suplico también, Señor, que abras todos los días de mi vida, Señor, mi oído espiritual, para escuchar tu voz audible, para escuchar tu dirección, para saber, Señor, cuál es el camino que debo de seguir, Señor. Porque como seres humanos, Padre, pensamos que hay senderos que nos convienen, pero nos conducen a la muerte, Señor. Ayuda a tu iglesia, Señor. Ayuda a tu pueblo, Padre celestial, para que podamos caminar conforme a tu voluntad. Si has hablado, Señor, a alguien en esta mañana, a su corazón, Señor, yo te pido, Señor, que ese mensaje, Señor, les sacuda, les estremezca de tal forma, Señor, que renueve, Señor, sus votos de compromiso para contigo, Señor. Yo te suplico, Señor, por cada uno de los que escucharon este mensaje y también por los que van a escucharlo posteriormente, Señor, que seas tú redarguyendo nuestras vidas, Padre celestial, y que aunque pase lo que pase, Señor, nosotros estemos siempre confiados en ti, Señor. Que no intentemos, Señor, tomar atajos en nuestra vida cristiana, sino que aprendamos a depender de ti, Señor. Ciertamente pasaremos por terrenos
inciertos, inseguros, que en muchas ocasiones nos dan temor. Pero Padre, si tu Santo y Divino Espíritu va con nosotros, estoy seguro que podemos cruzar ese sendero aún, como dice el Salmo 23, y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Yo te doy gracias, Señor. Gracias por tu pueblo, Señor. Gracias por tus hijos, gracias por mi vida. Gracias por la vida de tu sierva Daniela, Señor. Gracias. Y ahora, Señor, te pido que nos lleves a nuestros hogares, oh Señor, bajo tu cuidado, bajo tu protección. Que la bendición del Padre, la unción de tu Santo y Divino Espíritu y la comunión con Jesucristo sea con nosotros hasta que tú nos llames a tu presencia o vengas por tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Saludémonos los unos a los otros en el amor del Señor, y recuerden que el miércoles
Tenemos nuestro estudio de la palabra y tiempo de oración a las 7 de la noche. El sábado tenemos nuestra escuela de aire acondicionado y calefacción. Si conocen a alguien que esté interesado en esas clases, tráiganlo, invítenlo. Y también tenemos nuestro programa de radio a las 2 de la tarde. Síganos por la 11:30 y por Facebook Live. Y el próximo domingo les esperamos aquí, escuela dominical, 10 de la mañana y servicio familiar, 11 de la mañana. Que la paz de Dios sea con ustedes. Bendiciones.